Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a tocar la canción de Esquemas Juveniles de Javier Amena. Bueno, esta canción me la pidió Enya Cosio, así que te mando un saludo y vayan agarrando sus guitarras porque vamos a comenzar. Bueno, amigos, para tocar la siguiente canción vamos a necesitar los siguientes acordes, que sería primero una variación de sol séptima, así. Después mi menor séptima. También una variación de do séptima, la menor séptima, re, si menor séptima y por último re séptima. Ok, bueno. Vamos a comenzar con el ritmo, entonces sería así, el ritmo sería el siguiente, así. Ok, sería así. Más lento, el ritmo sería así. Ok, vayan practicando ese ritmo y pues ese que ocupamos en toda la canción. Bueno, ese ritmo se hace dos veces en cada acorde. Y ya en una parte de la canción se hace solo una vez en cada acorde, pero solo es en una pareja de acordes, que sería la menor séptima y re. Y de ahí en fuera se hacen dos veces en cada acorde. Así que empecemos con el intro. El intro quedaría así. Primero va el piano y vamos haciendo cada acorde con una hacia abajo. Sería así. Empezamos con sol séptima, después mi menor séptima. Do. La menor séptima y re. Ok, y ya empezamos con el ritmo. Y igual va en el intro y lo hacemos dos veces. Quedaría así: sol con variación séptima, mi menor séptima, do con variación, la menor séptima, re, otra vez, do con variación, mi séptima. Do con variación, la menor séptima y re. Ok, y ya empezamos con los versos, que sería tenemos, entonces ahí empezamos otra vez con sol con variación séptima, mi séptima, mi menor, do con variación, la menor séptima y re. Ok, acá en la menor séptima y re solo hacemos solo una vez el ritmo y pasamos a re y también hacemos una vez en re. Y en los otros acordes hacemos dos veces cada el ritmo. Entonces quedarían direcciones nulas ahí en la menor séptima y re. Después ya toca y focalizar. Y entonces entramos otra vez con sol con variación séptima, sería así: mi menor séptima, do con variación, la menor séptima, re. Es fácil, entonces sol con variación, mi menor séptima, do con variación, la menor séptima, re. Llegar al unísono. Bueno, acá llegar al unísono, entonces sería otra vez sol con variación, mi menor séptima, do con variación, la menor séptima y re. Y acá ya entraría el coro, que sería caminando conociendo más. Entonces acá ya cambiamos a si menor séptima, entonces sería caminando conociendo más. Entonces sería si menor séptima, mi menor séptima, después do al unísono, do con variación, si menor séptima, mi menor séptima.
y ahí en, al unísono otra vez, do con variación, si menor séptima, mi menor séptima, y ya entraríamos en mis esquemas juveniles. Entonces sería este do con variación, si menor séptima, y acá cambiamos a re séptima. Ok, y terminaría el coro. Y haríamos otra vez lo del intro, pero solo una vez. Que quedaría así: sol menor con variación, mi menor séptima, do con variación, la menor séptima y re. Y entraríamos al otro verso. ¿Sí? Y pues se va repitiendo en toda la canción, igual el coro y el verso. Y pues eso sería todo, la verdad. Váyanlo practicando. Es algo complejo porque como va muy seguido, pues casi no se nota mucho la guitarra, ¿no? Pero con práctica, váyanlo practicando, escuchando la canción, y van a ver que van a ir de acuerdo con la canción y se la quieren cantar también. Y pues nada, acá en la descripción ya saben que les dejo el link del cover por si tienen problemas igual con eso, para que vean cómo llega todo tu completa con toda la canción y pues se vayan guiando más. También les dejo mi página de Facebook, mi Twitter y pues mi canal de Amende Cover. Chéquenlo y pues espero les haya gustado y nos vemos en los próximos videos.